En la tarde de hoy hemos venido en una comisión mixta del Colegio Médico Dominicano y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODI. Hemos venido a una visita prácticamente de cortesía a inspeccionar los trabajos, tanto la parte estructural como la parte de equipos. En la parte estructural, el ingeniero Toribio dará algunas recomendaciones del lugar y en nuestro caso hemos visto las áreas donde lo único que falta es que el Servicio Nacional de Salud termine de enviar los equipos de lugar para las distintas áreas. Hace un rato pasamos por la unidad de hemodiálisis, la cual está funcionando, habrán algunos pequeños detalles que queden pendientes, pero lo importante es que dicha unidad está funcionando perfectamente hasta el momento. Hemos visto que en algunos registros, o sea, registros sanitarios, hemos visto botellas y vasos, o sea, basura que tapa el drenaje normal. O sea, si se obstruye el drenaje, entonces cuando llueve o viene un aguacero, ahí hay un gran inconveniente de que va a haber un baño que no va a funcionar adecuadamente porque va a estar tapada, el volumen de agua no va a ser suficiente. Pasamos por ciertas áreas de rayos X donde todavía no está completamente remodelado. Sí, estamos viendo en el área de consulta externa donde hay dos baños para hombres y dos baños para mujeres, pero no hay un baño o no veo el área para un baño para deshabilitados, personas que vengan en silla de ruedas o que tengan algún tipo de incapacidad física, que a veces para entrar a un baño se le hace un poco difícil. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. El ingeniero Toribio le dirá ahora algún vicio o daño estructural que pueda haber visto durante la inspección. Doctora, estas personas que vienen acá al hospital, ¿qué consejo, qué mensaje usted me le da de cómo usar las instalaciones, que son nuestras realmente? Las instalaciones son nuestras, son pagas con nuestros impuestos, debemos de pedir calidad, pero también debemos de, cuando vamos a utilizar los servicios de salud, si hay una basura, si tengo un chicle, la cajita del chicle, la galletita que me estoy comiendo, el jugo o la botella de agua que me voy a tomar, eche la basura al zapacón, no la tire al inodoro, no la tire al lavamanos, échela en el lugar correspondiente, porque así los servicios que vamos a tener en dicho centro van a durar un poquito más, solamente un poquito más de higiene, porque hay un personal preparado para limpiar, pero el personal no puede estar pasando cada 15 minutos a limpiar donde usted recoge y al rato vuelve y echa en la basura. La población debe de cumplir esa parte, de cuidar, para que los administradores de este centro, llámese el director, el consejo que dirige el hospital, dé el servicio para poderlo después cuestionar. Igual, nosotros los médicos damos las consultas, atendemos a los pacientes, pero tenemos el inconveniente de que es un equipo. Usted tiene su cita, usted viene a su cita. Usted viene, si usted viene a la cita tenía a las 8 de la mañana y usted vino a la 1, es lógico que ya su turno pasó. Ah, si usted tiene una emergencia, son 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, realmente es un poquito de educación a la población. ¿Su nombre, doctor? Quiero Rolando Toribio, presidente del Pueblo Atlántico de Puerto Plata. Doctor Melo, vinimos y a solicitud, estamos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad de dar el seguimiento a las obras importantes como es el hospital en Cado Limar. La contratista que ha ido haciendo los trabajos, en varias ocasiones hemos venido, hemos visto la transformación que se le ha hecho verdaderamente al hospital. No pensaba que en el mismo espacio se pueda habilitar tantas áreas de importancia como se ha logrado. Vemos la estructura, el avance, ya vemos que el 90% de la edificación está casi concluida, está en pintura,
Esperamos que la parte que se rediseñó, la parte que se estructuró, tuvimos la oportunidad del estructuralista que diseñó la remodelación y me dijo que hizo todos los cálculos necesarios. Esperamos que el hospital cumpla con todo lo que tiene que ver estructuralmente hablando, ya que cualquier sismo que pueda venir pueda seguir de seguridad como debe ser. Un hospital debe ser súper seguro. Y yo espero en otra ocasión, si el estructuralista, el ingeniero, tenga la oportunidad de venir por aquí, vamos a presentarlo y que nos dé los detalles realmente de lo que hizo aquí en este hospital. La contratista, la arquitecta, realmente ha hecho un gran trabajo, está hablando de 2 años aproximadamente, que viene trabajando y vemos que realmente ha sido muy funcional. Entonces, doctor Melo, vimos y recorrimos que todas las áreas que se ha aprovechado ha sido muy excelente, muy excelente. Nosotros como CODIA estaremos concluyendo al final de la entrega y estaremos por aquí nuevamente dando nuevamente nuestro visto y de supervisión como colegio que nos compete en esta provincia de Puerto Plata.